Al Rey de Reyes hoy. Aplaude de verdad. Oh, yo creo que hay alguien que todavía no está aplaudiendo de verdad. De este lado alguien puede aplaudir de verdad. Puede aplaudirle a alguien, los que están allá puede aplaudir de verdad. Oh, por favor, alguien aplauda al Rey de Reyes. Aleluya, monitores. Quiero que tome su Biblia. Aleluya. Y dice el libro de Abdías, capítulo 1. Verso 19. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl. Y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos. Dios mío, los campos poseerán de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército, Dios de la gloria, de los hijos de Israel. Los cautivos de este ejército de los hijos de Israel, los cautivos de este ejército de los hijos de Israel, agárralo ahí, los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarep. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl. Y el reino será de Jehová. Por favor, alguien tome esa palabra y siéntese unos segundos ahí, adorando y exaltando al Padre Eterno. Aleluya. Qué bueno es Dios. Abdías capítulo 1. Abdías capítulo 1 es un fundamento maravilloso de los cambios que Dios quiere provocar y de las cosas que Dios quiere hacer. Por favor, diga conmigo: me levantaré. Comprender lo que es la obra de Dios en una visión de un hombre que el Señor marca para provocar cambios, no solamente nos enseña a ver que Dios tiene poder, sino que también nos enseña que Dios puede romper el programa de Satanás para él establecer su programa, aunque Satanás tenga al hombre preso. La idea aquí es que hay una condición de la cautividad nacional donde Dios selecciona y separa al hombre o la mujer que él va a usar solo y exclusivamente con la idea de dar a conocer la persona, mujer o hombre, a quien Dios ha asignado. El leer el libro de Abdías no solamente nos mira o nos lleva a buscar sobre el aspecto del día del Señor, sino que estudiar el libro de Abdías nos enseña a ver que Dios provoca cambios no solamente en el campo natural, sino que Dios, antes de provocar cambio en el campo natural, Él permite que el campo natural se destroce
para él introducir su voluntad espiritual. La mayoría de gente que caen en cautividad, como es el caso al cual le estamos leyendo, allí en este caso de cautividad que cayeron, no era el problema la cautividad. La cautividad es el programa que Dios usó para que ellos se despierten. Por favor, levante su mano derecha y alguien que esté cerca, dile, Dios te suelta. Cuando revisa esto, te das cuenta que el profeta recuerda a los edomitas su origen. El problema de la mayoría de personas que vuelven y caen en la cautividad es que se olvida de dónde Dios los saca. El que no se olvida de dónde Dios los saca, con dificultad vuelve al lugar. Pero ahora Dios tiene que mandar a Abdías y le dice: mira, Abdías, yo necesito que vaya y me haga un trabajo, y el trabajo que tú me vas a hacer es con gente que una vez estuvieron en cautividad, pero que ahora regresaron otra vez a cautividad, porque ellos se olvidaron de dónde Dios los sacó. La mayoría de personas que regresan a su lugar pasado se debe a que ellos no valoraron su lugar futuro. Gracias. Y ahí es donde la cautividad se hace personificada y nacional. Es probable que tú estés enfermo, es probable que tú estés en crisis, en dificultad, pero si usted no aprende, por favor, si usted no aprende a mantener lo que Dios le entregó, es probable que usted regrese donde el diablo lo llevó. Pero las personas quieren salir de la cautividad viviendo su mismo sistema. Quieren salir de la cautividad viviendo su propio esquema. Quieren salir de la cautividad manteniendo su origen social. Y Dios ahora le dice: mira, casa de Jacob, lo que ustedes han hecho a mí no me agrada. Por favor, tú no puedes creer que Dios te va a sacar de la cautividad haciendo lo que a ti te gusta. Y por eso Dios ahora habla con Abdías. A mí me llama mucho el hecho de que Dios lo llamara y habla a través de Abdías para hablarle a ellos. Pero ¿qué es lo que más me preocupa? Es que Dios tuvo que recurrir a un cautivo para tomar la tierra de nuevo. ¿Por qué Dios no tomó a los que no estaban cautivos? Quiero otra vez que vaya conmigo. Cuando tú revisas desde el verso 1, Dios le da la visión. Y cuando Dios le da la visión, el Padre habla y dice: visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este en batalla. El problema es que ya Dios envió el profeta. Y si Dios envió el profeta, quiero que sepas que si la palabra salió, el diablo no se va a devolver. Gracias. Tú tienes que tomar la palabra, o entonces Satanás va a tomar la acción. Dios le mandó el profeta, pero ellos continuaron igual. Dios le mandó el profeta, pero ellos continuaron en su misma acción. Dios le mandó el hombre, la mujer, pero ellos continuaron en el mismo efecto. Tomar en cuenta esto te enseña 5 cosas. Por favor, 1. Lo primero que vemos aquí es que Dios nunca permite que el diablo haga algo sin él mandar un anuncio primero. Todas las personas que están cautivas hoy, Dios se los profetizó antes. Dios le advirtió antes, por favor. Y es lo que la mayoría de personas no han tomado en cuenta. Es que tú le estás dando mucha luz a lo que el diablo dice y no has escuchado la asignación que Dios te manda. Segunda cosa, por favor, ellos dejaron de hacer lo que Dios le había dicho
por hacer lo que le daba resultado. Muchas personas están cautivos porque el tiempo de Dios se lo quitaron. Y al quitarle el tiempo a Dios, ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para buscarlo, ya no hay tiempo para ir a la iglesia, ya no hay tiempo para reunirnos, ya no hay tiempo para la intimidad, ya no hay tiempo para el estudio de la palabra, ya no hay tiempo para nada. Tú crees que lo que tú haces te va a dar resultado, pero yo quiero hoy dejarte esto claro. Dios le dijo a ellos lo que Dios le estaba diciendo: mira, hemos oído el pregón, por favor. Pastor, ¿qué es la palabra pregón? Levanta tu mano derecha, por favor. Que la palabra pregón es shamuá, por favor. Deja la mano arriba. Es la palabra anuncio. Yo hoy lo que he venido, por favor, anunciarle a una mujer o a un hombre que ya Dios envió la salida tuya, pero tú tienes que estar listo. ¿Alguien está aquí, por favor, hoy? Dios le dice: el pregón salió, pero yo descubrí, por favor, una tercera cosa, Hilda, de esta lista. La tercera cosa que descubrí, hijo, es que cuando Dios mandó el anuncio, ya el diablo estaba listo para atacarlo. Dios no te manda el anuncio si el enemigo ya no está listo para golpearte. Pero cuando Dios te manda el anuncio, Dios te está diciendo: hay tiempo todavía. My God. Hay gente que Dios le está diciendo: hay tiempo para que salgas, hay tiempo para que renuncie, hay tiempo para que corra. Pero tú tienes que aprender que el pregón es probable que no tenga dos oportunidades. Pero hay gente que quiere que otra vez Dios mande el profeta. Pero lo que tú no sabes es que es probable que tú no eres la razón del movimiento del profeta. Tú estás en su círculo de movimiento. Alguien debió agarrar esto, por favor, hoy. Pastor, dímelo de una manera sencilla. Es que el profeta, tú no eres su única asignación. Después de ti, él va para otro sitio. Él no va a regresar. Él no va a regresar. Y ahora esta gente, el profeta se le pasó. Por favor, dile a alguien: cuidado que se te pasó la guagua. Hay gente que no se dieron cuenta que la onatrate se le fue. Hay personas que no se han dado cuenta que la onza se le pasó. Pero Dios dice: yo mandé un pregón. Pastor, dímelo en español, te lo voy a decir así. La palabra Shemué es que hay personas que no creen en el profeta hasta que ven el resultado. Pero es probable que ya Dios no pueda devolver el profeta de nuevo. Es probable que tú no tengas tiempo para que venga otro pregón. Así que alguien que esté cerca, vocéale, dile: o oye o será cautivo. Yo vine a anunciarle a una persona que está listo para salir de la cautividad. Yo hoy vine a anunciarle, vine a sonar la trompeta del cielo, creyendo que Dios va a provocar algo nuevo. Pero es probable que tú no puedas ver al profeta otra vez. Yo recuerdo una mujer. Señora, no se monte en ese vehículo, ¿te acuerdas? No se monte en esa jipeta. Y ni usted en esa, había un accidente. Pero hay personas que no creen en el anuncio de Dios. Voy a hablar con gente de aquí. Por eso es, hijo, que hay personas que es mejor. No voy a decir, es muy duro. Hay gente que es mejor que el diablo lo arrastre y después darle la palabra profética. Porque ellos no oyen. Ellos no entienden, ellos no obedecen. Tú sabes que yo descubrí que a los orgullosos, lo que tú no puedes dejar es que el diablo lo mate, pero hay que dejar que le dé tingola, que lo pise, que lo ensucie, que lo arrastre, que lo despeluñe, que le dé pellizquito. Y después que esté en el suelo moribundo, tú te mueves con voz profética: rebro, shenda, raba, sota, raba, te levanto. Pero hay otros que no quieren caer, hay otros que están diciendo: no, habla que yo oigo, habla que yo obedezco, habla que yo lo voy a hacer. Por favor, al que está al lado tuyo, dile: yo sé oír.
Ah, por favor, agárrate, que ya casi estoy cerrando. La cuarta cosa, por favor, que tienes que saber es que Dios nunca cambia la trayectoria del profeta a menos que no sea más importante. Pastor, dímelo que lo entienda. Yo quiero que tú sepas que en el cielo tú no eres el único en la lista. Dios tiene otro. Hay otro. Y el profeta va a subir. Y tú tienes que saber que si ya Dios lo mandó es porque Dios te está dando el anuncio. El profeta va a subir. Pero tú quieres que después que el profeta cruzó, tú quieres que después que el profeta cruzó se devuelva. Y Dios dice: no. Tú tienes que escuchar cuando él venía subiendo, porque ahora hay otra mujer que lo está esperando. Hay otro hombre que lo está esperando. Por favor, yo vine hoy a abrirle los ojos a alguien. Aprende a oír a Dios en el primer tono. La quinta cosa que tienes que saber es que Dios le mandó noticias. Hay algo que a mí me impresiona del Shemuá de Dios, es que Dios anuncia antes que las cosas sucedan. Las noticias anuncian los acontecimientos del día, pero las noticias, el Shemuá de Dios, anuncia los acontecimientos del futuro. No sé si alguien tomó esa palabra aquí. Lo que estoy hoy dejando claridad es que si Dios tuvo la decisión, profeta Domingo, de mandar a que te den el anuncio, Dios te está diciendo: te estoy tomando de primero, te estoy anunciando lo que viene, lo que va a pasar, te estoy anunciando por dónde va a entrar, por dónde va a cruzar, dónde va a ser la crisis. Recapacita. Pero hay quienes no están listos para recapacitar y ahí caen en cautividad. Lo último que debe tomar en cuenta en este aspecto es que el pueblo se hizo el tonto. Por eso es que el Señor le dice a las naciones, ha enviado a las naciones: levantaos y levantémonos. Levantaos, Dios de la gloria, no puedo pararme ahí, y levantémonos. No está hablando solamente en plural, sino que está haciendo una autoacción, una autopresentación. No solamente se tienen que levantar ellos, sino que el profeta le dice: tenemos que levantarnos nosotros. Señora, no se monte en ese vehículo, vea un accidente. Y yo escuché: te va a llevar de ese loco. ¿Qué accidente él vio? Si esa guagua es nueva, me la entregaron, 0 kilómetros. Ahora, pues yo quiero que usted sepa, yo no había llegado aquí a Santiago cuando ya me estaban llamando que en los que iban en el vehículo se fueron por un precipicio ahí en Constanza, y lo único que tuvieron que tirarle fue, ese fue el mortorio más fácil, porque nada más tuvieron que tirarle las flores. Porque hay personas que no se llevan del consejo. Por favor, tú tienes que aprender que el que se lleva del consejo no muere de viejo, no muere. Pero ellos no se llevaron. Y el profeta vuelve y le dice: levantaos. Pero hay algo que aprendí aquí, es el sentido de mantener la palabra. El sentido de retener la entrega. El sentido de retener la dádiva de Dios. Yo comprendí dos cosas allí. Dios puede entregarte algo extraordinario siendo el hombre más malo o la mujer más difícil, simplemente si tú sabes retener lo que Dios te entrega. Lo que implica es que hay personas que no están listos para retener lo que Dios le va a entregar. Y si tú no estás listo para retener lo que Dios te va a entregar, tú tampoco estás listo para que Dios te saque de la cautividad. La cautividad no va a ser tu casa, va a ser tu último lugar.
Sin embargo, hay otros que están diciendo: Señor, yo no me di cuenta entender el verso 2. He aquí que pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Porque cuando tú no escuchas el consejo de Dios, te abate. Cuando tú no escuchas el consejo de Dios, te golpea. Cuando tú no escuchas el consejo de Dios, te destruye. Por eso es que tú tienes que aprender que la cautividad no solamente destruye al hombre. Por favor, esto que te voy a decir es, mira, alguien escribió y dijo: la cautividad es una enfermedad que denigra tu nombre. Otro escritor dice que es mejor ciertas muertes que ciertas condiciones de cautividad. Por eso es que el Señor dice: he aquí que pequeño, fui yo que te hice pequeño. Por favor, dímelo, pastor sencillo. Es que hay personas que si Dios mismo no los lleva a que pierdan todo, no vuelven a conectarse con el Padre de nuevo. Pero yo vine a hablar hoy con una mujer que Dios le está diciendo: tú no tienes que esperar perder todo para buscarme de nuevo. Tú no tienes que perder la casa para buscarme de nuevo. Yo vine a hablar con un hombre que Dios le está diciendo: no, búscame, búscame en abundancia, búscame sano, búscame libre, búscame con bondad. Alguien tiene que entender que tú buscas a Dios no porque tiene problemas, sino porque tú le amas. Fue tan fuerte lo que pasó que allí entra el proceso, allí entra la situación, todo colapsó, todo entró en el proceso. Dios comenzó y Dios le dice: la soberbia de tu corazón. ¿Por qué vino la cautividad? Por favor, ¿cómo entra la cautividad? Escriban eso, por favor. No voy a dar todos los detalles, pero 14 formas como entra la cautividad. 1, la cautividad entra por la ignorancia. La ignorancia es el primer campo donde entra la cautividad. 2, la cautividad entra por la desconexión. Cuando tú te desconectas del Padre, automáticamente la cautividad se activa. Primero, ignorancia. Segundo, desconexión. Tercero, la cautividad se hace parte de tu naturaleza cuando entra en tierra de cautividad. Por favor, por eso es que hay personas que aunque tú lo veas lindo, si te juntas con ellos, o tú lo ganas o ellos te ganan. Gracias. Yo estoy hablando con alguien que está diciendo: yo no voy a entrar en tierra de cautividad, yo no voy a caminar. Mira, hay gente que están desgraciados, hay gente que están azarados. Yo, en mi casa yo tenía a alguien que estaba zará. Tuve que sacarlo. ¿Por qué? Por favor, cuarto, levanta la mano izquierda para yo estar seguro, hijo, que va a agarrar esto. Cuarto, la cautividad entra cuando mete en tu casa un anatema. Y hay gente que tú tienes que sacarlo o va a caer en cautividad. Hay personas que no pueden estar en tu casa. Gracias. Yo voy a hablar con alguien que esté aquí hoy. ¿Por qué? Porque si tú no lo sacas, el diablo te va a desbaratar tu negocio, tu casa, tu matrimonio, tus hijos. Hay gente que tú tienes que sacarlo, cortarlo, por favor. Hoy Dios te está dando nombre. Gente que son símbolos de destrucción, de odio, de rencor, de mentira. Gente que cuando se sientan en tu casa, se rompen los muebles, se mete una mala noticia, se quema el televisor, se quema el vehículo. Hoy es día de sacar los anatemas. Ay, para ver si no están cautivos. Eva Shendaraba.
Sé esta cosa, cómo entra la cautividad, por favor. Separándote del profeta enviado. ¿Tú sabes por qué ellos cayeron? Se separaron. Pastor, es que ese hombre tiene la boca dura. Es que esa mujer tiene la boca dura. Tiene la boca dura porque tú estás más duro que la piedra. Y si tú estás duro, no puede venir una palabra blandita. ¿Alguien está ahí todavía? Y tú quieres que Dios te dé una palabra suave, pero ¿cómo tú estás? Tú estás como el concreto. Pero Dios tiene que mandar un profeta también que tenga un estray, que tenga un... ¿Dónde? Iván, búscame la mandarria, alguien que tenga una mandarria. Tú tienes que buscar un profeta que te dé duro para ver si se rompe el pulo, el palo. Si se rompe, rompe todo. Si se rompe lo que te tiene atado. Por favor, ponte la mano en la cabeza tú mismo. Dile, líbrame, Jehová. Esta forma como entra la cautividad, esto no te va a gustar, pero te lo voy a decir. La cautividad entra donde hay duda. Un escritor sobre esto, él dice, esto yo no sé, no, vamos a pasar, lo puedo decir. Un escritor dice, es mejor caminar con un condenado que con alguien que tenga duda. Pastor, ¿por qué? Porque el condenado ya no va para ningún sitio. Pero al que tiene duda, tú le das confianza. Al que tiene duda, tú le das acceso. Al que tiene duda, tú le cuentas. Por eso hoy yo, todo el que tenga duda, yo lo cancelo. Hombre con hombre con duda, no le cuente. A una mujer con duda, no le cuente un proyecto, porque va a haber destrucción, va a haber problemas. Cuando tú le cuentas a alguien con duda, lo que va a ver al diablo, ve el demonio. Mira, cuando yo veo que alguien nada más ve diablo, ve demonio, pero vete para el infierno. ¿Alguien está listo para adorar a Dios aquí hoy? Por eso es que la gente que tiene visión no pueden caminar con gente con duda. No lo monta en tu carro, no lo recibe en tu casa. Si va a tu casa, no le abra la puerta, deja, páralo fuera. ¿Qué tú quieres? ¿Quieres una ofrenda? Toma, varón, te voy a dar una ofrenda para que no vuelva. Toma otra para que tampoco vuelva. Toma otra para que no me llame. ¿Alguien tiene duda aquí? Levante la mano. Los que tienen duda, vamos a sacarlo de aquí. Hoy vine en el nombre del Señor a levantar una mujer y a un hombre que le va a decir: diablo, antes yo era débil, pero ahora diga el débil fuerte soy. Yo vine a hablar con alguien que Dios le está diciendo: llegó mi tiempo. Por favor, sacude los pies y dile: se terminó la duda. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! Séptima cosa, ¿cómo entra? Por favor, la cautividad, hijo, agarra esto porque esto es más fuerte todavía. Entra cuando te conecta a gente que ya está en cautivo. Una alianza con un cautivo es otro cautivo. Escucha esta nota, ¿la puedo leer? Gracias por darme la oportunidad. Gracias. La alianza con cautivo no solamente cautiva al segundo, sino que cautiva su visión, su mentalidad y sus sueños. Tú no puedes hacer alianza con gente que está en cautivo, porque sus ideas están cautivas, su mente está cautiva, su visión está cautiva, sus proyectos están cautivos, todo lo que piensa está cautivo, sus oraciones están cautivas. Si tú recibes oración por alguien que está cautivo, tú no vas a recibir impartición de salida, tú vas a recibir
impartición de atadura, por favor. Por eso es que en este lugar no aceptamos ningún cautivo que ore. Nosotros no aceptamos ningún cautivo que cante. Por eso no aceptamos ningún cautivo que predique. No, 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 no. Si tú tienes cautiva tu vida, tú vas a predicar cautividad. Tú vas a vivir cautividad. Pero hoy hemos venido en el nombre del Señor a soltar los que están cautivos. Hoy hemos venido a declarar que el poder de Dios está sobre tu vida para romper la cautividad. Por favor, suéltale a alguien y dile: hoy Dios te libera. Oh, por favor. Pastor, lo que sucede es que ella es mi amiga. Me voy de este lado. Me voy de este lado. Lo que pasa es que es mi amiga. ¿Y qué me importa que es tu amiga? Pero te tiene cautiva. Tú no estás viendo que tú no eras chapeadora y ahora te volviste chapeadora. Me voy para este lado. ¿Qué es lo que te está pasando? Ah, pastor, es que es mi amigo. Pero antes tú no robabas y ahora robas. Ahora tú tienes dos mujeres, tres mujeres. Hoy vine a romper todo espíritu de chapeador. Siento a Mauri, oigo la trompeta del cielo. Oigo la trompeta del cielo que suena. Oigo el sonido de Dios. Por favor, alguien póngase la mano en el oído. Ponte la mano. Era basota rapa. Cuando tú caminas con alguien que está cautivo, tú no tienes oportunidad de recibir buenas noticias. Quiero dar un consejo, lo escribí cuando Dios me daba esto, porque no quiero pasar este tiempo. Dios mío, me queda poco tiempo. Este es el consejo que quiero dar. Si la cautividad está en tu casa, cubre tu habitación. No, todavía algunos no me entendieron. Si la cautividad está en tus hijos, tráncate en la habitación con tus hijos. Si la cautividad, esto es muy duro, está en tu habitación. Bueno. Si la cautividad está en tu habitación, a ti te queda una de dos. Busca a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Deja de estar buscando reglas de la tierra, porque la tierra no rompe la cautividad. La Biblia dice que la unción rompe el yugo. Hay alguien que tiene que pedirle a Dios, a Mauri, tiene que pedirle que Dios que rompa el yugo. Yo vine hoy a orar con alguien que Dios le va a romper el yugo. Yo vine a orar con alguien que Dios le dice: se rompe el lepro, shataraba, se va a romper el yugo. Yo siento que hay un yugo que se está rompiendo. Yo percibo un movimiento del cielo. Alguien tiene que saber. Si tu esposo o tu esposa está al lado tuyo, dile: el yugo se rompe. Pastor, es que ya no soporto más. Hoy yo vine a activarte, por favor. Hoy yo vine a activarte. No voy a hablar con todo el mundo hoy. Yo vine a activarte. Tú tienes que decir: a partir de hoy ya yo no acepto más cautividad en mi casa. Yo no acepto más cautividad en mi familia. Yo no acepto más cautividad en mi esposo ni en mi esposa. Hay alguien que está listo aquí. Hay alguien. Siéntese, por favor, siéntese. Siéntese. Pero tú te adaptaste a la cautividad. ¿Por qué? Porque usted se adaptó al sistema de cautividad. Una cosa es la cautividad personal y otra cosa es la cautividad atmosférica. ¿Dónde voy? La cautividad personal tiene que ver con lo que el enemigo ató de ti. Pero la cautividad atmosférica tiene que ver con la zona donde tú vives, donde tú habitas, donde tú laboras, donde tú te desempeñas. El diablo tiene control de la zona. Y aunque tú estás libre, pero cuando tú entras en una zona de cautividad, es como si la cautividad está dentro de ti de nuevo. Dios tuvo que hablar con Abdías y decirle: mira, Abdías, habla con esa gente. Yo mismo tuve que permitir esto. 8, por favor, ¿está ahí todavía?
Esto es muy fuerte, pastor. ¿Cómo se recibe la cautividad? Cuando hace caso omiso al anuncio. Ahora déjeme explicarle algo. No es que cualquiera de los hermanos diga que tenga un sueño. No me venga con esos sueños que usted no oró ni ayunó. Porque tampoco somos locos. Que usted se acostó con hambre y no comió yautía. Y entonces usted quiere ahora estar soñando y venir a traerle cosas. No somos locos. ¿Alguien dijo amén aquí hoy? Sino alguien que estuvo metido en el secreto de Jehová. Alguien que estuvo hablando con el Señor por esa causa. Por eso es que no todo el tiempo usted tiene que estar creyendo que Dios le va a decir todo. Mentira. Que Dios me dijo, mentira. Porque entonces nada más tú eres el único profeta o la única profeta. Tú eres la cuarta persona de la Trinidad. No, usted tiene que aprender que hay otros hombres de Dios. Usted tiene que aprender que hay otras mujeres de Dios. Así que deje eso. Que cada vez que pasa algo, Dios me lo dijo, hablador. Mentiroso. Ese es otro esquema de cautividad, pero no vamos a caer ahí. Vamos para allá. Pero Dios aquí, ahora lo manda a Julie y dice, mira, yo lo mandé, por favor. Y ahí es donde tú tienes que aprender. Que si Dios mandó, Dios mandó porque no quiere que tú caigas. 9, por favor, agarre esto porque es muy fuerte. La cautividad entra, esto es muy duro, cuando tú criticas lo que no entiendes que Dios fue que puso. Ahí es donde ellos entraron en cautividad. Yo quiero darle un consejo. Cuando usted no entiende algo, no lo critiques. Usted no entiende algo, quédese callado y pase mejor como ignorante, pero no sea cautivo. Aunque usted no lo sea, usted no comprende, quédese callado. No diga nada, pero no comience a hablar, porque tú no sabes la relación que tuvo esa mujer o ese muchacho con el padre. Tú no entendiste lo que Dios hizo con él en la madrugada. Tú no comprendiste los demonios que él tuvo que desbaratar, la gente que él tuvo que liberar. Pero tú comienzas a criticarlo, por favor. Por favor, deja la mano arriba, deja la mano arriba, deja la mano arriba. Escucha esto. Cuando tú criticas lo enviado de Dios, Satanás entiende que tú eres parte de su equipo. Por eso fue que Dios le dijo a Moisés: Moisés, no es a ti que te están criticando, es a mí. Sigo. Segunda cosa, hijo, escucha eso. Cuando tú criticas el ungido, la unción de ese ungido nunca se podrá transferir. Por eso es que hay gente que están cogiendo lucha y dicen, yo busco y no recibo. Pero ¿cómo tú vas a recibir, condenado? Si tú criticas todo. Tienes que aprender algo. Lo que Dios no tiene que estar de acuerdo a tu gusto ni a mi gusto. ¿De quién es la iglesia? De Él. ¿De quién es la vida? De Él. ¿De quién es el poder? De Él. ¿De quién es la fuerza? De Él. Pues Él hace lo que le da la gana, con quien le da la gana, cuando le da la gana, en el lugar que le da su santa, bendita y gloriosa gana. Pero ¿por qué Dios usó? ¿Por qué Dios usó a Charlie? Pero envidioso. Dios usó a Charlie porque tú eres un envidioso y él no. Alguien está listo aquí, por favor. Yo vine a liberar hoy, yo vine a liberar. Porque no es verdad que en esta casa va a haber gente cautiva. En esta casa va a haber gente que va a adorar a Dios. No importa el tiempo, no importa la época. Pero critica todo, critica al que canta,
critica al que predica, critica al que dirige, critica al que limpia, critica el parqueo, critica a los camarógrafos, critica a los que te limpian los baños, critica a los que están con esto, critica al pastor, critica a la pastora. Es que tú no soportas ver gente bendecida, hermosa. Es que tú no soportas ver gente que Dios le está honrando. Es que tú no soportas que Dios bendiga a alguien y a ti no te llegue. No es que Dios no te quiere bendecir, es que Dios te tiene asco por lo que tú haces. Por favor, ¿hay alguien que vino a adorar a Dios aquí hoy? Pastor, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tú tienes que hacer es que tú haces lo que la Biblia dice. Disfruta, llora con el que llora, ríe con el que ríe. Cuando tú veas que Dios bendiga a alguien, ¡wow, varón, qué poderoso! Pero hay gente que lo que le gustan es deprimir a uno, y es un nivel de cautividad. Si tú estás gordo es malo, si estás flaco es malo, si comes malo, si no te ha casado es malo. ¿Y qué te importa a ti que no se ha casado? Deja esa muchacha tranquila, hijo de Dios. Si no te ha casado, un problema. Después que te cases, que quiere, ¿por qué no tiene hijo? Pero por el amor de Dios, tú le vas a mantener los muchachos. Dime, tú le vas a mantener los muchachos. Dime, por la Virgen del Carmen. ¿Alguien vino a adorar a Dios hoy? Todo un chisme, todo lo critica, todo. No, yo no vine para bajar, yo voy para arriba, ¿eh? Lo que estoy diciendo, deja a la gente tranquilo. Deja a la gente tranquilo. Si usa zapato, un problema. Si usa tenis, un problema. Pero vive tu vida. Pendenciero. Ese tipo de gente no están tranquilos, no duermen, no se comen su comida tranquilo. No, suelta eso. Por favor, vocea al que está al tuyo y dile, ¡ey, suelta eso! ¿Cómo entra la cautividad? Por favor, esto que le voy a decir, si usted quiere, tápese los ojos para que no lo oiga. Si usted quiere, hágalo. Pastor, dígame, ¿cómo entra la cautividad? La cautividad entra cuando usted se reúne con gente chismosas. Los chismosos no se sientan al lado mío, porque yo no escucho crítica de un ungido ni de una ungida. Lo que Dios no cambia, tú no lo vas a cambiar. Pero ese tipo de gente son chismosos. Ellos les gusta hablar de la gente. Ellos se sienten felices. Cuando no encuentran qué hablar, ellos crean un chisme, ellos crean un problema, ellos crean un comentario. Pero en el nombre de Jesús, Señor, que le pase el carbón encendido, quémale la lengua, quémale el chembe, quémale el hocico. En el nombre del Señor, Señor, que se le prenda en candela el diente, se le prenda en candela, Señor, los dientes de adelante, los dientes de atrás. Padre, ahora quémalo. Estamos en un día de rompiendo la cautividad.
Y si el chisme es tu problema, renuncia a eso hoy. Levanta todo el mundo, levanta la mano. Ustedes no me van a llantar. Levante la mano y diga conmigo: Padre, perdóname por hablar de mi hermano, por hablar de mi amigo, por hablar del pastor y la pastora. Perdóname por hablar de mí. Perdóname por hablar de mi familia. Renuncio en el nombre de Jesús. Alguien dé un grito de guerra. Pastor, ¿qué es lo que le está pasando a usted? Es que yo vine quillao con la atadura hoy. Yo vine quillao con la cautividad. Hoy yo vine a romper en el nombre del Señor todo lo que está provocando cautividad. 11. ¿Tú sabes cómo entra la cautividad? Por favor, esto te lo voy a decir, porque esto tú tienes que escucharlo. Cuando tú le das más importancia a lo de la tierra que a lo de Dios. Esta gente, ellos se olvidaron del anuncio. Pastor, ¿y por qué a veces eso pasa? Lo que te voy a decir no te va a gustar, pero te lo voy a decir. Porque la palabra, los anuncios de Dios no tienen apariencia, tienen esencia. Y es probable que el profeta, la mujer o el hombre que Dios usó, como te dio la palabra, tal vez tú no sentiste nada, pero Dios te la mandó. Hoy es el día donde tú tienes que tomar en serio lo que Dios te manda. Porque si no lo toma en serio en el principio, lo llorará al final. Pero tú le estás dando importancia a todo. Para todo hay tiempo. Yo bendigo a los empresarios que están aquí. A los empresarios que vinieron, salieron de sus empresas y cogieron para acá. Aquí hay un grupo de ellos. Yo quiero que le den un aplauso a ellos. Denle un aplauso. No voy a mencionar porque son muchos. Yo bendigo a médicos que salieron de operar y de hacer cosas y están aquí. Porque le dan importancia a lo de Dios. Ah, no, pastor, es que hay una novela que está buena. Hay una serie que está buena. Hay una serie en Netflix. Y entonces quieren que la gloria de Dios se meta en su casa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y qué es eso? Ah, es que yo esa cuestión. ¿Eh? No, usted tiene que darle más importancia a lo de Dios. Porque si usted no le da más importancia a lo de Dios, cuando usted quiere provocar la gloria de Dios, no se va a meter. 12, por favor, estoy más duro todavía. Levante la mano. ¿Cómo entra? ¿Cómo entra la cautividad? Estoy más fuerte todavía. No, no la baje. Cuando su cama no está en orden. Pastor, usted me está hablando de la sábana. No. No te hagas loco. Por favor, dile, no te hagas loco. Dile, no te hagas loco. Dile, no te hagas loco. Tú tienes que poner en orden tu habitación. Si tú eres un hombre casado, una mujer casada, tu habitación debe estar en orden. ¿Eh? Tiene que estar en orden. Betty, usted sabe lo que hay que hacer cuando llegue su esposo. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Estoy casi hablando lengua y danzando y glorificando a Dios aquí hoy. Cuando llegue tu esposo, cuando llegue tu esposa. No, usted tiene que comportarse bien. Lo peor en la vida, usted quiere vivir con problemas, con una atmósfera, con 4 quilates de grosor. Que una mujer esté quilla. Me voy por ese lado porque me miraron mal de ese lado. Hija, me miraron mal de ese lado. Tú tienes que aprender, estoy hablando con los hombres. Tú tienes que aprender que la gloria de Dios se tiene que meter en la habitación.
Hoy yo creo que hay ataduras que se van a romper hoy. Yo creo que en la habitación se va a meter una gloria muy fuerte hoy. Pastor, lo que pasa es que yo me siento herido. Varón de Dios, no te hiera. Cumple con tu asignación. Padre, yo estoy orando por los hombres que están blanditos, blandengues, que no están funcionando. Yo declaro en el nombre de Jesús que se va a meter una gloria fuerte en esa habitación. Señor, esos hombres que tienen a su esposa amargada, todo espíritu de amargue se va hoy. Se va a meter la gloria de Dios en la habitación. Yo siento el poder de Dios que se mete. Hombre, que Dios le da autoridad. Oh, Padre, dale poder, dale fuerza. Señor, en el nombre de Jesús, entre la vitamina del cielo. Yo estoy orando, Padre, en el nombre de Jesús, ¿sabe? En la próxima voy a traerle para los casados solamente una sopa de pata de vaca y una sopa de bacalao. En el nombre de Jesús. En estos días yo estaba viendo un grupo de mujeres que estaban media con unos picos. Yo digo, Padre, dame autoridad. Y el Padre me dice que hay atadura en la habitación. Hay atadura, pero siento que se está rompiendo la atadura. Siento que se está rompiendo. Alguien aplauda al Rey de Reyes. Se está. Yo por eso rompí mi atadura. Usted no ve lo contenta que está la pastora. Hay alguien que tiene que adorar a Dios hoy. Si hay un hombre al lado tuyo, mira, no importa con el protocolo, pero aunque sea el pie, ponle, dile, Padre, ahora declaro autoridad. Ponle el pie, aunque sea, ponle el pie arriba del pie. Dile algo, profetízale. Se activan los hombres de aquí. Ay, yo siento que se va a meter una gloria. Pero así mismo, Padre, toda mujer que estaba bajo atadura y tiene los hombres, hay algunos hombres que usted los saluda y dice, amén, pastor. Mientras yo estaba orando en el monte, por eso el Padre me puso esto. Hijo, rompe la cautividad en la habitación. Hay hombres que tú le ves la infelicidad. Ay, esos infelices. Tú le ves en el rostro. Tú ves, Dios mío, te le ves la agonía, el hambre. Dios, aleluya. Porque hay algunas mujeres que son una abusadora. Pero todo espíritu de abuso. Ahora se va, Señor. Toda mujer que se tira en cilicio por 2 semanas, ay, Dios de la gloria, ten piedad de ella. Alguien tiene que adorar a Dios aquí hoy. Por favor, dale gloria al Rey de Reyes. Oh, mujeres que tienen a esos pobres infeliz pasando hambre. Ay, Dios mío. Alguien en estos días me dijo, pastor, 2 meses y 14 días, lo lleva contado. Pero ya hablé con ella. Y todos los días llamo, hija, dime. No, ya, abusadora. 2 meses y 14 días, amores. Ay. Padre, ay, ten piedad de esa mujer, ten piedad. Aleluya. Ay, gloria. Aleluya. Así que se tiene que romper toda la cautividad en la habitación. Mujer, resuelve todo tu problema en tu habitación, que no salga de ahí. Ahí adentro, resuélvelo ahí adentro. Hombre de Dios, resuélvalo ahí adentro.
Voy para allá. Aleluya. Padre, pastor, ¿dónde entra más la cautividad? Esto que voy a decir, esto que voy a decir, ya es que la pastora lo adelantó, ya lo voy a decir. La cautividad de los alimentos. Pastor, ¿cómo así? Mujeres que no saben cocinar bien. Abusadora. Levante la mano, levante la mano, levante la mano. Todas las mujeres que están aquí, hombre, no, hombre, no. Levante la mano, levante la mano, levante la mano. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, dale ciencia en la cocina, dale sabiduría en la cocina, para que amarren a su esposo por todos los lados. Alguien diga amén, por favor. Tú tienes que cocinar bien, porque eso trae cautividad. Cuando un hombre no quiere ir a la casa a comer la comida de su esposa, eso es problemático. Cuando yo salgo de viaje, que me ponen, yo lo que quiero está allá en mi casa. Porque tú tienes que aprender a amarrar a tu esposo. Me miraron mal, voy a poner para acá. Tú tienes que aprender a amarrar a tu esposo. Tú no puedes echarle arroz, habichuela, yautía, ñame, todo arriba. No, una loma, no, así no. Escúchame. No te lleve, dije que la sirvienta le cocina a tu marido. Hoy, en el nombre del Señor, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, ahora yo te ordeno en el nombre de Jesús que quien tiene que cocinarle a tu marido eres tú. Claro, si tú estás trabajando, está bien, pero trata que él se adapte a tu sazón. Porque donde está el sazón, se queda todo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Alguien está aquí hoy? Yo vine a hablarle a usted en serio. Yo no acepto cautividad aquí hoy. Usted tiene que cocinar. Es que me mira mal, entonces yo tengo que ponerme de este lado. Tú tienes. Pero la cautividad de los alimentos también tiene que ver con los hombres. Hombres tacaños. Hombres que no sueltan nada. Tú tienes que llevar alimento a tu casa. Porque se están intercambiando los roles. La mujer está proveyendo y el hombre está durmiendo. Aragán, vago. No, usted tiene que llevar comida. Porque si usted quiere que le hagan buenos alimentos, usted tiene que llevar comida. Haga compra. Pero usted tiene que trabajar. Padre, todo espíritu de vagancia, Señor, toda costumbre, toda conducta de vagancia fuera, en el nombre de Jesucristo. Señor, todo lo que se levantan a las 10 de la mañana, oh, en el nombre del Señor. Padre, mándale una avispa, una jibijoba, unas hormigas que lo piquen en la cama, en el nombre de Jesús. Señor, mándale un cien pies, una cacata, algo, un alacrán. Voy a tener que terminar aquí, Dios mío. El Congreso de Pareja es el sábado 31, 14, por favor, y lo voy a dejar ahí. La otra forma como entra. 14, la otra forma como entra, la cautividad. Por favor, présteme atención, porque aquí voy a cerrar. Es cuando usted no aprende a hacer silencio. Tienes que aprender que en medio de las grandes guerras no ganan los más fuertes, ganan los más inteligentes.
Si habla mucho, va a herir mucho. Quiero dejarle una recomendación. Si tú quieres mantener tu matrimonio, si quieres mantener tu esposa, tu esposo, si quieres mantener tu amigo, si quieres mantener tu relación, si quieres mantener tu empleo, si quieres mantener tu contacto, en los momentos que te sientes mal, no responda. Porque si habla, va a herir y se va a hacer más difícil recuperar. Póngase sobre sus pies, por favor. Ah, por favor. Quiero orar. Pero quiero saber cuánto están listos a renunciar de estas 14 cosas. Me hacen falta porque te quiero orar por cada uno. Esto que comenzamos hoy, el jueves traemos una profeta de lejana tierra de Estados Unidos, de Texas. El jueves quiero que todo el mundo tráigame a su esposa, a sus hijos. Venga el jueves. Aquí, el jueves. 6:00 p.m. Bien temprano. Porque ellos se van de una vez. Invité adoradores. Invité adoración MAG. Adoración TCG. Un tiempo glorioso. El jueves. A las 6:00. Levante su mano. Por favor, y con sinceridad, repita conmigo. Señor Jesús, yo pido perdón por todas las cosas incorrectas que he hecho. Te pido perdón por lo que he dicho. Te pido perdón por aquellas prácticas que no son debidas. Renuncio a toda condición de cautividad. Declaro fe. Declaro perdón sobre mi vida y sobre mis compañeros. En el nombre de Jesús. Amén. Baje la mano, por favor. Ahora su mano derecha, póngala en su corazón. Póngala en su corazón. Y diga conmigo: Jesús, hoy me perdono. Y prometo públicamente que no haré nada indebido. Te amaré y te seguiré todos los días de mi vida. Confesaré tu nombre y escucharé el anuncio del profeta, de tu voz, para bendición mía, en tu nombre. Amén. Dale el mejor aplauso al Señor, por favor. Hay alguien aquí que no ha hecho su decisión con Jesucristo. Levanta su mano ahí mismo donde está. Alguien que no ha hecho su decisión con el Señor. Todos los que están aquí. Hija, usted, ¿quién más? Ven, corre. Qué bueno, ya esa muchacha va a ser poderosa. ¿Quién más? ¿Quién más que no ha hecho su decisión? Ven, hija. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí. Oh. ¿Quién más? ¿Quién más? Ven, hija, ven. Pasen. Ponga, aquí. Wow. ¿Quién más que no ha hecho su decisión con el Señor? Oh, alguien aplauda por este equipo. Oh, alguien aplauda. ¿Quién más? Uno detrás de cada uno. Ahora repitan conmigo: Señor Jesús, hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Renuncio al pecado y declaro públicamente que tú eres y tú serás mi Señor. En el nombre tuyo, amén. A partir de hoy hay fiesta en el cielo, hay fiesta aquí en TCG. Iglesia, aplaude al Señor. Los bendigo. Bienvenido al reino del Señor. Aleluya. Los bendigo. Bueno, tómenle los nombres rapidito. Vamos a ofrendar. Vamos a traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Aleluya. Yo los bendigo. Declaro paz. El jueves lo quiero a todos aquí. La iglesia, por favor, el jueves. El jueves será un tiempo exquisito, extraordinario, poderoso. Hoy.